Muy bien, chicos, venimos para jugar. ¿Gracias a quién? ¡A Sodimac y Manitos a la obra! Y por supuesto, ya que estamos en Semana Santa, Sodimac les recomienda que la pasen en familia, con los hermanitos, con los papis, con las mamis, y que estén todos súper unidos. Y se van a ir de campamento, porque hay gente que se va hoy, ¿eh? Te digo. Se van de campamento, se van a la playa, qué sé yo. Pues pasen por la Hacienda Sodimac, porque tienen todo, todo. En parrillas, en sleepings. Dios mío, es una cosa increíble. Hay de todo ahí, María Pía. Claro que sí, pero ahora vamos a jugar. Así que acá tenemos a los participantes del equipo azul. ¿Tu nombre es? Pamela. Pamela, ¿cuántos años? 11 años. Dime, ¿tú ya has ido a la Hacienda Sodimac? Algunas veces. Algunas veces, pero es interesante, ¿no? Tienen un montón de cosas, ¿no? Y por aquí estamos con... Gabriel. Gabriel, ¿cuántos años? 7. ¿Contento de estar entre 2-1, María Pía? Sí. Muy bien. Y aquí estamos con... Y por acá, con el equipo amarillo, está nuestra amiga Andrea. Andrea, ¿cuántos años? 11. 11, ¿contenta de estar aquí? Sí. Y con... amigo Brian. Brian, ¿vas a correr muy duro por ganar hoy día? Sí. Muy bien, chicos. Estamos listos entonces para jugar. Ya saben que en sus carretillas tienen elementos que pertenecen a diferentes oficios. Y lo que tienen que hacer es que cuando yo diga el nombre del oficio, pues correr a su carretilla y encontrar tres elementos que tengan que ver con lo que yo he dicho. Lo colocan en sus pizarras magnéticas y tocan el timbre de la casita Sodimac. Nada más, así de sencillo. Y vienen aquí y tienen la oportunidad de cumplir una tarea en 30 segundos. Quien lo logre, tiene su primer puntito. El equipo que consiga al final dos puntitos será el equipo ganador. Ajá. Comenzamos. ¿Qué herramientas usa un carpintero? 3, 2, 1, jugar, vamos. Un carpintero. Busquen, chicos, busquen. Rápido, rápido, rápido. Eso. A ver. Toca el timbre. Se enciende la casita. A ver. Muy bien, ¿qué tenemos aquí entonces? El equipo azul. Tenemos un martillo. Ven, amor. A ver, amigo. Un serrucho. Clavos, ¿es correcto? Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, chicos, vengan por acá. Va a cumplir la siguiente tarea en menos de 30 segundos. Gracias, Kevin. Gracias, André. Ay, qué guapo, qué guapo. Muy bien. Lo que tienen que hacer es armar ese avioncito. Avión. En menos de 30 segundos. 3, 2, 1, armar. ¡Vamos! Ya saben que Sodimac tiene los talleres Manitos a la Obra, donde ustedes pueden desarrollar su creatividad y son gratis. ¡Ay, es gratis, María Pía! Lo único que tiene que hacer, mamita, es presentar su ticket de compra por compra mínima de 50 soles. Y, oye, les quedó todavía tiempo, que pare ya. ¡Que pare ya! Muy bien. Chicos, excelente. Primer punto, entonces. Muchas gracias a su ubicación. Muy bien. Vamos gracias, a sacar. Eso, André, muchísimas gracias. Eso. Pónganse las pilas, chicos, ¿ah? ¿Con qué instrumentos trabaja un gasfitero? ¡Un gasfitero! Justito, yo necesito un gasfitero para mi casa, María Pía. Ah, justo. Sí. Todo lo que voy a necesitar para arreglar. ¡Vamos! Lo voy a comprar en Sodimac. ¡Claro que sí! ¡Tocan el timbre! ¡Salta, chato! Ah. Ven por aquí, Gabriel, pasa por tu ubicación. Ven por acá, Gabriel. A ver, Andrea y Brian se colocan en su posición. Vamos a ver acá lo que han colocado. Entonces tienen la llave. La llave. Así es. Los tubos, entonces. Y tenemos el caño. Caño. Ya, listo, chicos. Vengan por aquí. El equipo amarillo tiene la oportunidad de conseguir su primer punto. Ajá. ¿Qué tienen que hacer? Armar esta ducha. Lo hemos complicado un poquito, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal les va. 3, 2, 1, armar. A ver. A sus chicos, ustedes pueden hacer las cosas por sí mismos, ¿se dan cuenta? Siempre con la supervisión de papito y mamita, pero realmente uno tiene que aprender a hacer las cosas uno mismo. Chato, no llegues, chato, empínate. Ya está. ¡Ya! ¡Lo lograron! ¡Primer puntito! ¡Buena! ¡Listo! ¡Va 1-1! Azul, pónganse las pilas, amarillo también, porque aquí se define todo. ¿Qué elementos se necesitan para construir una casa? ¿Quién ganará, María Pía? Y todo esto ya gracias a Sodimac. ¡Sodimac! Es súper divertido ir a la tienda, la verdad, ¿eh? Les digo. Tanto para los grandes como para los chicos, porque encuentran de todo. Para construir una casa necesitaríamos un lavadero. ¿Lavadero? Digo yo. No creo, ¿no? ¡Alto! Chicos, es su ubicación. A Muy ver. Bien, Katy, ¿me ayudas por aquí? A ¿Me ver, ayudas a con ver. Los chicos?
Gracias. A ver. A ver, acá tenemos pintura, sí, ¿no? Madera, lavadero, no. Lavadero, no. A ver, ¿qué tenemos por acá? Uy, acá tienen solo dos. Pero bueno, está mucho mejor porque en realidad acá hacen cemento y los ladrillos, así que ellos van a tener la oportunidad de hacerlo. Chicos, vengan por aquí. Sí. Logran hacerlo, que es, esta es la parte más difícil, pues son los ganadores. Pero si no, le dan su punto a Gabriel y Pamela al otro equipo. 3, 2, 1, armar, vamos. Armar. Rápido, rápido, rápido. María Pía, esta es la prueba más difícil porque todavía no han terminado de armarlo completamente, ¿no? Todavía no. Kevin, acá está. A ver. Quedan 18 segundos. 18, faltan 15. ¡Ay! ¡Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Y, espérate, 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 espérate! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Y son los ganadores! ¡Buena! ¡Vengan, chicos! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá, Gabriel! Ajá. ¡Ah! ¡Corran, corran! ¡Suban a... Se le cayó su casco. Menos mal que no se le cayó con cabeza y todo. Chicos, suban rápidamente a recibir entonces sus premios. El primer lugar que se lleva, pues un escritorio de computadora con silla y lámpara. Gracias, Oimac. Y el segundo lugar se lleva un edredón de cama que está lindísimo para que en realidad lo pongan hoy mismo en su camita porque están buenísimos. Y todos llevan sus cupcakes y paletas del caramelo del programa. Gracias, chicos, por haber estado en 3, 2, 1. María Pía, ven conmigo, Miki, porque les quiero decir que los talleres de manitos a la obra lo pueden tomar en las tiendas de San Miguel, Javier Prado, Mega Plaza y Angamos. ¿Cuándo? El 30 de abril. Comienzan a las 4 de la tarde, chicos, así que digan a sus papitos que los inscriban ya, ya, ya. Solamente presentando su ticket de compra por compras mínimas de 50 soles, nada más. Y Soymax se encarga de las profesoras, se encarga de recibirlos, se encarga de los elementos, todo. ¿Uno tiene que llevar sus materiales? No, 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 Soymax te los da. ¡Wow! ¡Gracias! Y esta semana les vamos a presentar el último capítulo de la temporada, de la novena temporada de Pokémon. ¿Saben por qué? Porque queremos que la recuerden súper bien, que presten atención a los personajes y todo. Porque les cuento que a partir del siguiente sábado, aquí en Radio Suma María Pía, tenemos en exclusiva los nuevos capítulos de Pokémon, así que no se lo pueden perder. Y vamos a ver Pokémon, ¡vamos! ¡Vamos a ver Pokémon! ¡Volvemos con más sorpresas! ¡No se esperen hasta las 12! Hola, soy Fiorella. Y yo soy César y estás viendo 3, 2, 1, María Pía. You know you love me, I know you care.